Buenas tardes. Abro súper tarde el vlog de hoy. No tenía pensado en grabar, pero me he aburrido en casa. Bueno, estamos de paseo, medio paseo. Está mi Molina también. No me la veo. Sí. Y mi Maki aquí. Gavetón. Gavetón. Ella es una sonrisita a los chiquis. Sí, bravo. Chiqui, chiqui, chiqui. Bueno, el caso es que voy hacia una farmacia. Tengo una cerca de casa, pero como siempre, yo cuando me cunde. Cuando me cunde algo, pues cuando necesito algo ni miro el reloj ni nada. Entonces he salido deprisa a la farmacia y me he dado cuenta de que son las 5 y 10 y aquí abren las farmacias a las 5 y media, bueno, la que tengo enfrente de casa. Y me acordé que tengo una aquí por detrás que es, ponía 24 horas creo yo, así que la voy a ver a mirar. Bubu, la voy a ver a mirar, qué mal me expreso. Bubu, venga, vamos a cruzar, venga, venga, corre, corre. Y voy a ver si está abierta porque necesito comprar apiretal. Nunca he tenido en casa, no he comprado hasta ahora nunca porque no me ha hecho falta, pero me he dado cuenta de que nunca sabes lo que puede pasar y que el niño haga fiebre, que no tenga en casa por la noche, por ejemplo, pues fatal. Así que voy a buscar eso. Luego voy a comprar también la vitamina D del bebé que ya se me acabó. ¿Y qué creéis? El niño, habéis visto cómo está con la boca, que se pone a gruñir mucho. ¡Bubu! ¡Vamos! Se pone a gruñir mucho, se mete mucho el puño en la boca. Últimamente está muy cabreado, quiere morder todo. Y hoy me ha dado por checar los dientes otra vez. Pero claro, como cualquier madre, pues primero miras los de abajo y luego los de arriba, porque es como suelen crecer, primero los de abajo, los primeros dos, y luego los de arriba. Me he dado por mirar un poco en los laterales, más a fondo, y me he dado cuenta de que mi hijo tiene un colmillo salido. O sea, ¿os podéis dar cuenta de que le está saliendo un colmillo y no me he dado cuenta? Y que no es normal que le salgan los colmillos a los 3 meses y 3 semanas. ¡Bubu! ¡Vamos! Uy. Bueno. Pues eso, que le está saliendo un colmillo, pobre mi niño. Y me acabo de dar cuenta y he leído por internet de que los colmillos son los que más duelen. Y yo no me he enterado de que mi hijo haya hecho fiebre hasta ahora ni nada. Espero que no lo haga. Y si esto ha sido lo peor, pues no va a estar tan mal. Está cerrada la farmacia, ¿dónde lo pone? Aquí. Está cerrada. No puedo creer, si es que ponía 24 horas. A ver. Claro, si es que solo a mí se me ocurre salir a las 5 a buscar todo. Bueno, pues nos volvemos a casa, Bubu. Que otra vez hemos salido vacas y volvemos buey. Bueno, pues para casita, hija. Que no hemos hecho nada. Me voy a esperar a que abra la que está enfrente de mi casa porque está más cerca y además me conoce el chico de ahí. A ver si me dice algo. Y también quiero buscar las tetinas de Twist Shake, la XS, que me he dado cuenta que existen la XS porque la S a Marco le sigue viniendo muy grande. Aunque no creo que las tenga, porque los de Twist, sí, como no han salido, como han salido hace poco, pues los suelen tener en Corte Inglés y tiendas online y así. En Amazon tiene un montón de Twist Shake de tetinas, pero la XS no, no la he tenido nunca. Así que la voy a tener que buscar en tienda. También he comprado hoy por Amazon los cereales. Estos sin gluten, que son a partir de los 4 meses para bebés. Que Marco hace 4 meses dentro de 10 días. Yo no sé si me las va a recomendar la pediatra o no, pero las he comprado por si acaso, porque a mí me gustaría dárselas. Porque además te lo pone en la descripción del producto que, ¿cómo se dice?
Vamos, Bubu, ven. Que se recomiendan para bebés que no duermen del tirón la noche, los que no se sacian. Bueno, yo no sé exactamente si se sacia o no, porque él no suele llorar después de comer, además rechaza el biberón. Y además ha empezado a comer más. Vamos, Bubu. Bubu. Heidi, vamos. Venga, corre, 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 corre. Corre que viene el coche, vamos. Tengo que estar súper pendiente de Bubu porque, bueno, tengo la correa conmigo, pero la acabo de soltar. Me gusta que esté libre la perrita. Y ella se porta muy bien, pero hay que estar pendiente por si pasa coche o por si hay otros perros sueltos, que no todos son tan educados como mi nena. ¿Verdad, Bibica? ¿Chiquitina mía? Y la acabo de bañar y a ver si me da tiempo esta noche. Le quiero cortar el pelo porque le ha crecido otra vez. Y cómo se nota ahora que ya no es un cachorrito, que ya no es tan pequeñita, que es viejita. Porque ya el pelo le ha empezado a salir como rojizo y es más áspero. Y ya no se ve tan blanquita, ya se está poniendo marroncita. Y se siente áspera en la mano hasta cuando la lavas. Y como hace tanto calor y es verano, me gusta tenerla con el pelito súper cortito. Bueno, rectifico. No le está saliendo un colmillo, sino una muela. Que no sé si es mejor o peor. Y mira cómo está con el mordedor este que lo tengo en el congelador. Le gustó un montón. Le alivia muchísimo. A ver, mami. Antes se lo quitaba de la boca y hacía como, como que lo quiero otra vez. ¿A qué te gusta? Mi gordito. Está mirando la tele. Creo que es la primera vez que le pongo así sentado en el sofá y que se quede tranquilito, pero como se está entreteniendo con esto. Mételo en la boca, mami. Que se te van a congelar las manitas. Pero así no, al revés. Mira. Espera. Así. Claro. Bueno, a ver si luego os enseño lo cómo lo tiene. Si es que lo tiene, es este. De aquí. Que eso es ya muela. ¿Vas a jugar con él? Toma. ¿Quieres que te lo meta, mami, en la boquita? Que tienes las manos congeladas. Más abajo. Que no sabe ni dónde está su boca. Puedo poner una almohada aquí. Ah, bueno. Ah, mira. Boca, qué bien que te has despertado, hija. Vamos a poner una almohadita aquí para que no se me caiga mi nene. Quédate ahí, Marco. Y yo me había calentado un poco de sopa para comer. A ver si... si sigue calientita. Está un poco fresquita. Está fría. Bueno, la voy a meter otra vez al microondas. Porque luego acaba de llegar de trabajar. Y que lo que me ha dicho primero ha sido: ¿puedo jugar un rato? Tengo tiempo para jugar un rato. Me da tiempo para jugar un rato. Digo, venga, hasta las 9. Pero en realidad me estoy muriendo de hambre. Así que quería comer yo antes, porque da igual si comemos a la vez. Siempre que me pongo en la mesa, el niño está llorando y yo siempre termino comiendo frío. La última. Se te ha caído, mamá. Te has escurrido, ¿verdad? Toma. Toma la boquita. Esto. Ah, sí. Muy bien. Bueno, y tengo un poquito de dolor de estómago, que he comido muy poquito hoy. Así que estaba pensando de comer antes que Leo.
Pero bueno, como son ya casi las 9, yo creo que voy a intentar a dormir al niño y hacer la cena por a ver si así me deja comer. Y sí, mami, sí. Tú ya estás cansadito. Ya, sí, ya vamos a dormir. ¿Estás jugando, mami, con el chupe? ¿Ay? ¿Ya no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ay? ¿Y ese dedo? ¡Tup, tup, 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 tup! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chacalica, meo, chacalica, meo! ¡Chacalica, meo! Y mi bibica, que está esperando a ver si nos vamos. No, no cojas mi mano, que estoy sucia, hijo. Estoy muy sucia. Bueno, hoy nos vamos a casa de mi hermana porque he decidido que me estoy aburriendo en casa y así aprovecho que está el Corte Inglés cerca de su casa y voy a buscar las tetinas esas XS que me hace falta de Twist Chic, a ver si las encuentro, porque por internet como valen 6 euros pero te vale también 4,50 euros de envío. Me parece un robo. Gucci, Gucci, Gucci. Bueno, quédate un segundo ahí. El caso es que me acaba de llegar un paquete y quería, pensaba que ha llegado, o sea, todo, porque me tenía que venir tres cosas, pero no, lo más importante no me llegó, que era el gorrito de mi nene que me hacía mucha ilusión que venga. ¿Os acordáis que os he dicho que he comprado cereales? Para un año. Madre mía. O sea, son 5 cajas de 600. Madre mía. Y bueno, esta es la leche que me hacía falta porque está por terminar la leche de Marco. O sea, yo sabía que en el pack venían 6 cajas. Pero como que no me he dado cuenta de que ponía 600. O sea, me pareció 600 y digo, bueno, es bolsa pequeña. Porque el otro día en la revista mi bebé y yo, que a mí me llega todos los meses a casa, me llegó un sobrecito de estos. De cereales, pero a partir de 6 meses. Ah, no, esta es leche de continuación. ¿Dónde está el otro? Ah, tenía otro. Bueno, y esta, la infusión de Blevit. Bueno, que me ha llegado un sobrecito de esos, de cereales. Ya voy, ya voy, ya voy. Te ha dejado mami ahí demasiado tumbada. Oye, sí, mami, mami, ¿por qué no me has levantado? Que me acabo de despertar. A ver. Venga, que mami deja el móvil aquí y te coge. Ven, ven con mami, ven con mami. ¿Qué pasa, mi gordito? Ay, chichilico mío. Uy, uy, no, no te tires de las orejas. ¿Qué pasa con las orejas? No, no, las orejas no. Las orejas, ¿no? Mira, mira el móvil, qué bonito. Mira, mamá. ¿Quién está ahí? Mira, qué bonito. ¿Quién está ahí? ¿Maki? ¿Con mami y con Bubulina? Mira, también Bubulina se ve. Está fatal de la boca. Y os he dicho que le sale una muela. Pues sí, esa muela está más blanca que los demás. Y digo los demás porque tiene otros 4 abajo blancos. 2 colmillos y 2 dientes creo que son. Hoy ha estado fatal de la boca, gruñendo, llorando, quejándose, o sea, no hay manera. En fin, total, que me voy a casa de mi hermana y mi hermana tiene el gel este especial para las encías que al parecer como que se las duermen un poco, ¿no? Y ya no les duelen tanto. A ver si funciona, porque si le funciona se la voy a comprar. Sí. Cosita, uy, qué penita que me das. Uy, qué penita que me da mi nenito. Bueno, ya habéis visto la cantidad de cereales que he comprado. Y vamos, es muchísimo porque es que al principio le pones un cachito por la mañana y un cachito por la noche. O sea, son 3 kilos de cereales. Flipa. ¿Cuánto te vas a comer tú 3 kilos de cereales en un año? Vamos. Pero me da rabia porque esto es una partida de 4 meses. O sea, yo creo que me va a dar hasta los 6 meses. ¿Verdad? Nos va a dar un montón esos cereales. Pero bueno, no pasa nada. Y valían 14 euros. No me pareció mucho, pero
Me pareció mucho porque no tengo ni idea de lo que cuestan. Entonces, 14, dije, 14, 5 paquetes de 600, cuando un bote de leche de 1 kilo me vale 12 euros, digo, bueno. Pues nada, tenemos cereales para aburrir. En fin, y le voy a cambiar al pequeñajo porque me voy a casa de mi hermana ya. Vamos a cambiarnos. Que esta ranita parece pijama. No, 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 que mami no te... No, mami no te deja aquí. Espera, mira. Gordi, ¿dónde está tu chupetito? ¿Te lo has dejado por aquí? A ver. Mira, mira tu chupetito. Toma. No te enfades. Que nos vamos a ver a Tushi. Nos vamos a ver a tu primita y a Tushi y Bubulina también se viene. Claro. Luego dejamos a Bubulina en casa y nos vamos de paseo con Atushi y con la Primi. ¿Sí? ¿Cambiamos también el pañalito? Sí. Mira, mira, mira. Marco. Gordi. 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 Mira, 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 mira. Sí. A Gucci, 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 Gucci. ¿Quién se ríe? A Gucci, 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 Gucci. Ah, pero ¿quién se ríe? ¿Quién se ríe? A ver si no se te ve el pito, hijo. Pito, pito, gorgorito, la, 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 que mami no se sabe esta canción, no se sabe esta canción. Pero me sé todas las demás, ¿eh? Madre mía, qué pedazo de fiesta nos acabamos de echar. Yo y el gordí. Para un poco los dibujos. Mirad con qué se entretiene mi gordito. Con una botella de agua, ¿verdad? Es un juguete nuevo, ¿verdad, mami? ¿Es un juguete nuevo? Sí. Te lo quiere morder. Estaba gruñendo por el tema de los dientes y tal. Y me ha visto tomar agua y se ha quedado así. Digo, uy, te va a gustar la botella, ¿ves? Y nada, se entretiene. Bueno, mientras se entretiene, os cuento. Le he dado hoy su primer cachito de cereales. Pero no le he dado de lo que he comprado yo ayer. Porque justo ayer, si es que no es coincidencia, justo ayer, bueno, anoche vinieron los de la compañía de transporte que me tenía que llegar el gorrito del niño. Y me tuvieron que meter el gorrito en el buzón porque no estaba en casa. Y en el buzón ayer cuando lo abrí anoche, que hemos llegado súper tarde a casa de mi hermana, me llegó esto también. Era de una revista que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, me llegó un sobrecito de, ¿cuánto tenía? 30 y pico. 35 gramos de Blevit, cereales. A partir de 4 meses sin gluten, o sea, de maravilla, como si hubieran sabido que le quiero dar cereales ya al niño. Y mira, ponía mi primera papilla. Lo pone aquí, bueno, está un poco arrugado porque lo he cortado y lo he puesto con pinza, porque se lo pienso dar esta noche también. Y bueno, le he echado solo un cachito, por mi felicidad, por fin se lo puse en el Twist Shake. Y la tetina S era pequeña para los cereales, entonces le puse la M. O sea, de maravilla. Creo que ya ni voy a comprar la XS porque veo que mi chico ya se está acostumbrando con la S. Bueno, y os quería enseñar lo que le compré ayer porque estuve con mi hermana de compras hasta súper tarde y luego llegamos a casa, nos pusimos con la cena y no me puse a grabar más. A ver si me queda aquí el móvil. No, se me queda. A ver. Así. Mirad, esto lo ha recibido Marco ayer. Bueno, se lo han dejado a Leo en el trabajo. Un cliente le ha traído. Esto está súper chulo. De hecho, es que lo estaba viendo ayer en la tienda. Y luego me manda Leo una foto con el body. Digo, ¿y eso? Dice, un regalo para Marco. Es grandecito, es de 74 centímetros, de 6-9 meses. Así que perfecto. Para otoño. ¡Ay, qué bonito! La verdad que me encanta regalos para el peque. Me encanta que reciba cositas.
Mirad, le he comprado estos pantalones cortos, que son igual cagaditos, como son los que tiene el de Primark, que me da una pena que no encuentro iguales de Primark, porque me hubiera gustado comprarle los mismos, pero talla más grande, porque ya aquí en la piernecita como que le... son estrechos un poquito. Y bueno, estos son de H&M. Es verdad que ahora le vienen un poquito grandes, porque son de 68 centímetros, de 4 a 6 meses, y supongo que la aún no tiene 68. Bueno, os lo voy a enseñar rápido, que se va a poner a gruñir el peque enseguida. Estos pantaloncitos, que son un verde caqui, que me gustan muchísimo. Bueno, están remangados, pero son más largos. Ah, el pantalón corto valía 9,99. Este pantalón creo que igual, sí, 9,99. Y con este pantalón le he comprado esta camiseta, que viene súper bonito junto, aunque la he comprado súper grande. Es igual de 4 o 6, pero la veo enorme. Y como le venga en invierno, no sé qué voy a hacer con esta blusa, porque como le voy a poner el suéter o algo encima. Bueno, y esta blusa, que es enorme, este jerseycito así con capuchita, me encantó. Este me da igual si le viene cuando cumpla un año, porque es que mirad cuánto cuesta. Por 4 euros desde 15 euros. Por 4 euros, si es que es un chollo. Yo creo que hay que comprar ropa así. En cuanto la encuentres por 3 euritos, 4 euritos, hay que comprar. Y luego yo me compré este pantaloncito, que es de Corte Inglés, y me costó 25 euros, que era de Pepe Jeans, de 50% de descuento. Valía 50, me parece una burrada, pero bueno, 25 euros no pasa nada. Parece faldita, pero es pantalón. Y me gusta mucho, es de niños. Es de niños de 14 años. De 164 centímetros. Yo siempre me compro ropa de niños. Y luego me compré otro pantalón. A ver si lo... que creo que lo he metido en el armario. Sí, he comprado este pantalón, que es súper bonito, que este es de esfera y ha costado 12,99, y también es de 13, 14 años. Me encanta comprar la ropa de niños. Bueno, voy a bajar, que está gruñendo mi peque. A ver qué quiere mi gordi. Es que se le ha caído la botella. Ay, no. Se le ha puesto de lado y no la puede tocar. No la puede tocar. Se te ha ido la botella, mamá. Uy, mira quién ha vuelto. La botella. ¿Quieres chupetito? Que yo sé que te duele la encía. Toma. Muy bien. Bueno, luego te quito el baberito. Bibica también está con sus juguetitos. Mira, me ha dejado mi hermana esta crema. Ay, Gordi, ¿tú quieres jugar? Sí. Hugo también tiene juguete nuevo. Como os conté en otro vídeo, no sé si os acordáis, estos juguetes los he comprado para Marco. Eran los típicos juguetes de bañera, como son los patitos. Pues en vez de patitos, compré una bolsa de todos los animales posibles. Y Bubu ya sabe dónde están los juguetes y cada vez va a su cajón y pide. Pide y pide y no para de pedir. Y ahora ya tiene una rana, un pollo, un cerdo. Vamos, creo que me faltan 3 de una bolsa de 10 o 12, creo que eran. Ya terminé dándole todo a Bubu. Ya compraré otra para Marco cuando Marco vaya a jugar con juguetes así en la bañera. Bueno, y me ha dejado mi hermana esta cremita, que es de Mitosil. Y veis en la foto, es para las encías de bebé. Pone... protege las encías del bebé. Efecto calmante y refrescante. Gel gingival. La verdad que está bien. Bueno, se me olvidó enseñaros la gorrita. Bueno, esta es la segunda gorrita que compré. Las de Next que compré antes, que venían 2, se me olvidó enseñaroslos. En vez de tirar el juguete de Boo, tiré la crema.
Pero, trae la crema. Madre mía, que estoy loca. Mira. ¡Bu! ¿Por qué no traes la crema? Dios, me ha pasado varias veces esta cosa y no es tirar una sola crema, tirar el mando, tirar varias cosas. Dios, menos mal que no me da por tirar un vaso. Bueno, la gorrita es esta. Bueno, ya no la abro. Sí, total, se ve. Porque es que la he metido ya, la he hecho pequeñita para poder devolverla ya. Me gustaría devolverla hoy, ahora no sé si... Si me da tiempo a salir, un poco más tarde, porque es que hace un calor horrible y no quiero salir. Bueno, esta es la gorrita. Es de Absorba y valía 12 euros, creo. Y nada, es muy fresquita, es tela suavecita, finita, talala, talala. Me encanta, pero es pequeña. Mirad, aquí lo pone, son 39 centímetros. Y está claro que mi nene es cabezón y no le entra, así que le he comprado de 44, que seguramente le vendrá un pelín holgadita, pero prefiero que antes que no le entre en la cabeza, pues que se le quede así un poquito. Además, esta es la gorrita, esa típica que viene así más para abajo, no viene así, entonces no se le cae, aunque es un pelín holgadita. Marco, Marco, mami, que no sabe hacer la croqueta al revés. A ver, para allá. ¡Guapa! Pero bueno, ¿quién se ha despertado? ¿Quién se ha despertado? Tú, ¿por qué duermes boca abajo si no sabes hacer la croqueta al revés? Corti. Hola. Hola. Capitán. Qué rojito que está. A ver, pañalito. Bueno. Ay. Ay, mi gordito, guapo. ¿Cuántos chupetes tenemos aquí? ¡Hala! Tenemos tres. Mira, uno, dos y tres. ¿Sabes por qué pasa eso? Yo siempre tengo uno aquí en la cuna, que es este normalmente. Pero como a veces se duerme abajo, le duermo con chupetito siempre, me lo subo con él en la boca. ¡Oy, oy, oy! ¡Ay, con mamá! Venga, vamos. Ven con mamá. Adiós, chicos, adiós. ¡Mua, mua, mua! Besito, besito a los chicos. Ay, que tengo mucha hambre. Besitos, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dadme a me gusta. Que se me cae el niño. A la campanita. Al botón de suscribir. Comentaros, que nos gusta mucho escribir y contestar comentarios. ¿Verdad, Gordi? Claro, y nos gusta compartir experiencias, y nos gusta que nos deis consejos, y que nos mandéis besitos. Por cierto, que siempre me olvido que tenía que haber saludado a la chica en el otro vídeo, Dani Calzada, te mandamos muchos, muchos besitos. Muchas gracias, guapa, por estar siempre aquí con nosotros, vernos y mandarnos siempre besitos y comentarios. Y bueno, os saludo a todos, muchas gracias. A las chicas que siempre, siempre, siempre estáis ahí, siempre comentáis, siempre nos mandáis corazones, bendiciones, vibra positiva, besitos, de todo, muchas gracias. Y bueno, me arriesgaría a mencionar el nombre de algunas, pero me da que os vais a enfadar luego a las que no menciono, porque vamos, es imposible aprenderse todos los nombres, porque ya no sois
5, sino, qué sé yo, 10, 15, 20, entonces que ya no me sé los nombres de todos, pero hay algunos que, claro, se te graban en la cabeza porque como son casi los primeros comentarios y, vamos, en todos los vídeos están, pues como que ya se te ha quedado ahí el nombre. Pero bueno, eso para el próximo vídeo. Un besote, adiós. Mala leche. Se me va a caer, ¿eh? Sí. Mira, mírale. Te vas a caer. Se va a caer, Yubescu. Pon la mano ahí que me da miedo. A ver. Te vas a caer, tú, loco. En esa postura no le sale. ¿Te quieres escurrir otra vez? Venga, hazlo otra vez. ¿Te quieres escurrir otra vez? Es que tiene que mirar para otro lado. Marco. Marco. Marco, mira, mamá, mira. Mira, mira, Marky. ¿Qué? Me está Marco. esperando. Ah, que chiqui chiqui chiqui. ¡Qué gracioso! ¿A qué levantan los brazos? No lo sé. ¿Qué haces tú con esos brazos, loco? ¡Agárrese quien pueda! ¡Agárrese quien pueda!